Número 1, Harry Lloyd, Viserys Targaryen, es descendiente directo del famoso novelista Charles Dickens, mientras que Ona Chaplin, Talisa, es la hija de Geraldine Chaplin y nieta por tanto de Charles Chaplin. En cuanto a Alfie Evan, Theon Greyjoy es el hermano pequeño de la cantante Lily Allen. Y Thomas Brody Sangster, Eugene Reed, que aunque no lo aparente en realidad ronda ya los 30 años, es el sobrino del actor Hugh Grant. Por otro lado, Mark Addy, Robert Baratheon, es el gordito de Full Monty. Además, Jack Gleeson, el odiado Joffrey Baratheon, apareció en la película Batman Begins. Por cierto, el actor abandonó su carrera debido al estrés que le provocó la fama mundial. Muchos otros actores de la serie aparecieron también en las películas de Harry Potter. Por ejemplo, Michelle Fairley, Catherine Stark, interpreta a la madre de Hermione Granger. Y David Bradley, Walder Frey, también hizo de Argus Filch. Por su parte, en la cinta Star Wars, El despertar de la fuerza, han aparecido entre otros Gwendoline Christie, Max von Sydow, Thomas Brody Sangster, Myrtos Jerolimu, Jessica Henwick y Emon Elliott. Por último, comentar también que la actriz Sibelke Gilly-Sae ha aparecido en varias escenas pornográficas. Número 2. La cabecera de la serie es diferente en cada uno de los capítulos, tal que lo que muestra son los reinos que van a salir en el episodio que se emitirá a continuación. Por otro lado, el astrolabio de los títulos de crédito muestra imágenes de la historia de Poniente, y junto al nombre de cada actor aparece el emblema de su casa. Número 3. Aunque se nos hace difícil imaginar a otra actriz en el papel, Emilia Clarke no era la primera opción para interpretar a Daenerys Targaryen. De hecho, cuando se grabó el episodio piloto de Juego de Tronos, fue Dancing Merchant la que interpretó a Khaleesi. La actriz que interpretó a Catherine Howard en la serie Los Tudor decidió dejar la serie sin dar ninguna explicación aparente. Por cierto, ¿recuerdas el corazón que Khaleesi se come en una de las escenas? Pues bien, se trata en realidad de una gominola de unos 3 kilogramos de peso. También había otras cosas que no eran ni mucho menos reales. Por ejemplo, la actriz siempre ha utilizado una doble para las escenas en las que tenía que aparecer desnuda. Y el pelo que utiliza en la serie es una peluca. Además, una de las diferencias de la serie con respecto al libro es que en el libro, Daenerys aparece descrita con los ojos morados, circunstancia esta que nos ha llevado a la pantalla. Número 4. A pesar de que el libro recoge que el pueblo Dothraki tiene su propio idioma, este solo recoge unas pocas palabras entre sus páginas. Al llevar la historia a la pantalla se hacía necesario hablarlo, por lo que desde HBO se contrató a David J. Peterson, experto en lingüística, para crearlo prácticamente desde cero, usando únicamente algunas palabras y frases de los libros. En cuanto al personaje de Khal Drogo, Jason Momoa, su cicatriz es real, ya que el actor se la hizo durante una pelea en una taberna de California, en la que recibió un botellazo en la cara. Además, se dice que, para interpretar una escena en la que pronuncia un discurso en Dothraki, Jason se inspiró en Jerónimo Cochise, Genghis Khan y Hitler. Por cierto, en su prueba para interpretar a Khal Drogo, Momoa realizó el haka, una danza guerrera maorí. Número 5. A la hora de emprender el desarrollo de la serie, los productores D.B. Weiss y David Benioff debían tener en cuenta que el creador, George R.R. Martin, era ya una persona entrada en años. Por tanto, dejó constancia desde el principio de las diferentes líneas, muertes y finales que los guionistas podían seguir por si por el motivo que fuera él no podía seguir involucrado en la serie. Número 6. La serie Juego de Tronos nace de la imaginación de George R.R. Martin, pero también de la historia, sobre todo de la de Inglaterra. En 1455 hubo una guerra civil que enfrentó a la Casa de los York con la Casa de los Lancaster, la Guerra de las Dos Rosas. Pues bien, los Stark están inspirados en los York, mientras que los Lannister están inspirados en los Lancaster. Es más, en Gran Bretaña también había un muro, llamado el Muro de Adriano, cuya función era la de separar la provincia de Britania de los celtas, ya que atacaban al pueblo. Por otro lado, los Targaryen están inspirados en los Estuardo de Inglaterra, concretamente en Carlos Eduardo Estuardo, que buscaba continuamente nuevos aliados para hacerse con el trono de Inglaterra, que creía que le pertenecía. Además, la estrategia militar de las fuerzas de Bolton en la Batalla de los Bastardos se inspiró en la que fue empleada en la Segunda Guerra Púnica por el general cartaginés Aníbal contra Roma. Por su parte, la idea de los Guardianes del Muro o la Guardia de la Noche tiene origen en los Caballeros Templarios, que también pronunciaban votos similares para unirse a dicha orden. En cuanto al fuego valirio que aparece en la Batalla de Aguas Negras, Martin se inspiró en la utilización del fuego griego, utilizado por el ejército del Imperio Bizantino para salvar Constantinopla del ataque de los árabes. Por último, comentar que la célebre Boda Roja está basada en la Cena Negra, en la que el rey de Escocia ofreció a Earl de Douglas un festín para llegar a la paz con el clan Black Douglas y le sirvió una cabeza de jabalí negra, símbolo de muerte.
Número 7. Los lobos huargo o lobos salvajes, en inglés Dire Wolf, gozan de gran importancia en la serie. El huargo es el lobo que siempre acompaña a los Stark, y lógicamente todo Stark que se precie debe tener uno, como un Targaryen con sus dragones. Pues bien, resulta que estos animales no pertenecen del todo a la ficción, ya que tienen gran parecido con unos lobos grises que se extinguieron hace ya más de 10.000 años. En realidad, los huargos son Inuits del norte, es decir, perros semejantes a los lobos. De hecho, Sophie Turner, Sansa Stark, tras el rodaje de la primera temporada de la serie, se encariñó tanto del perro que interpretaba a su lobo, que terminó convenciendo a sus padres para adoptarlo después de que su personaje en pantalla muriera. Por cierto, en la vida real se llamaba Zuni, y desgraciadamente murió en 2017 debido a una artritis. Número 8. El famoso trono de hierro de la serie, creado por Aegon Targaryen I de las 1000 espadas que se rindieron ante él, contiene espadas reconocibles de películas, incluyendo la espada de Gandalf en El Señor de los Anillos, Glamdring, la de Robin Hood y la de Orlando Bloom en El Reino de los Cielos. Para construirlo, Gavin Jones empleó madera y fundió varias espadas, empleando para ello más de 2 meses. De hecho, es de tales dimensiones, casi 2,5 metros de alto, y pesa tanto que tiene que moverlo entre 4 personas. Por otro lado, se dice que cuando la reina de Inglaterra visitó el set de rodaje, le ofrecieron sentarse en el trono de hierro. Ella, educadamente, lo rechazó, ya que no se le permite sentarse en ningún trono extranjero, aunque sea de mentira. Número 9. Solo la primera temporada de la serie costó entre 44 y 53 millones de euros, siendo considerada como una de las más caras producidas hasta el momento. Sin embargo, HBO no tuvo problema alguno para cubrir tan elevados costes, los cuales llegaron a ser de hasta 88 millones de euros en la sexta temporada. Para su rodaje se utilizaron diversas localizaciones a lo largo del mundo, en países tan dispares como Croacia, Irlanda, Escocia, Marruecos, Malta, Islandia, Estados Unidos, España, etc. Por otro lado, una temporada de Juego de Tronos necesita aproximadamente 3.000 trajes o vestidos, y una media de unas 8 botellas grandes de salsa picante por capítulo para emular la sangre. Eso sí, Michelle Crampton, la diseñadora de los trajes, desveló que las capas de piel que lleva la Guardia de la Noche para protegerse del frío del norte eran en realidad mantas de Ikea. Número 10. Una de las escenas más crudas de la serie fue el camino de la expiación de Cersei en la quinta temporada, en la que se le ve desnuda caminando por las calles de Desembarco del Rey, mientras se le arrojan heces y basura. Pese a que los desechos son de atrezo, como se acostumbra en los sets de grabación, la preocupación de la actriz Lena Headey no era el hecho de ensuciarse con heces de mentira, sino el tener que realizar la escena desnuda. Es por ello que el cuerpo que se ve desnudo ante la muchedumbre no es el de la actriz, sino el de una doble. Número 11. La joven actriz británica Maisie Williams es tan decidida como su personaje, ya que, aunque en realidad es diestra, aprendió a luchar como una zurda para ser más fiel a Arya Stark, que en los libros empleaba la mano izquierda. Número 12. La primera temporada de la serie se convirtió rápidamente en una de las más violentas que se habían realizado jamás en televisión, con una media de 14 muertes por capítulo, y este número solo fue en aumento desde entonces. De hecho, hasta la séptima temporada tan solo hay 5 capítulos que transcurren sin dar muerte a ningún personaje. Por otro lado, comentar también que mueren más hombres que mujeres, y se producen alrededor de unos 50 casos de agresión sexual o intento de agresión. En los libros esta cifra es aún mayor, rondando los 215. Número 13. Los cambios en la trama del episodio piloto original llegaron desde todas partes, y algunos fueron más importantes que otros. Los mayores incluyeron el cambio de actores de 2 papeles principales, Daenerys Targaryen y Catelyn Stark. Tal y como ya hemos comentado, Tamsin Merchant era la Daenerys original, mientras que Jennifer L hacía de Catelyn, pero dejó la serie porque no quería comprometerse con una serie tan a largo plazo. Por su parte, Ewan Rion, que los fans de la serie conocen como el siniestro y sádico Ramsay Bolton, hizo la audición para el papel de Jon Nieve durante las primeras fases de la serie. Al final, Rion cree que estuvo entre él o Kit Harington para el papel de Jon, aunque el que sí que le dieron fue el que todos conocemos. Un caso muy diferente fue el del personaje de Tyrion Lannister. Martin pensó en Peter Dinklage cuando estaba escribiendo a Tyrion durante años, y los productores ejecutivos D.B. Weiss y David Benioff también lo tuvieron en cuenta cuando hicieron el casting. Debido a ello, sin hacerle siquiera una audición, Dinklage fue la primera persona a la que le ofrecieron ser parte de la serie. Número 14. Sophie Turner y Maisie Williams mantuvieron una amistad muy cercana durante toda la serie. Se hicieron amigas íntimas cuando la serie comenzó y han sido inseparables desde entonces. Además, ambas hicieron tatuajes iguales de Juego de Tronos que dicen 07.08.09, marcando el día que les dieron el papel. La serie también tiene otra amistad cercana, que es la de Peter Dinklage y Lena Headey.
Ellos no solo eran amigos antes de trabajar juntos en la serie, sino que Dinley fue quien sugirió a Heidi para el papel de Cersei Lannister cuando estaba en conversaciones con los productores Weiss y Benioff. Por otro lado, el romance definitivo de Juego de Tronos, y no es de extrañar dada su relación en pantalla, viene de parte de Kit Harington y la actriz Rose Leslie, que interpretó a la salvaje Ygritte durante varias temporadas. Ambos se casaron en 2018. Y número 15, el mundo de la música está muy presente en la serie. De hecho, varios músicos han hecho un cameo en Juego de Tronos, desde el cantante de Snow Patrol al batería de Coldplay o la banda irlandesa Sigur Rós, que tocaron música en la boda de Joffrey. También aparecen la banda de metal Mastodon, Bastille o el cantante Ed Sheeran. Por otro lado, el duro mercenario Bronn es en la vida real Jerome Flynn, ex cantante del grupo de los 90 Robson and Jerome.